Cuando pienso en tu amor, quiero subir al monte de Sion. Hola, amigos de Cosicultura de Gerberín. Hoy les traigo una historia que les va a volar la cabeza. ¿Están listos? Porque no solo vamos a hablar de la polémica que ha sacudido a la música worship en las comunidades cristianas pentecostales y evangélicas en los últimos años, sino también de uno de los grupos que ha estado en el centro de esta transformación, en espíritu y en verdad. Este grupo, para muchos, ha marcado un antes y un después en la forma de adorar, y aunque no son los únicos que han generado debate, su impacto ha sido enorme. Pero no se preocupen, que en futuros videos también hablaremos de otras bandas y cantantes que han estado en situaciones similares. Así que vamos a sumergirnos en esta fascinante historia. Y es que la música worship ha sido tema de debate en las comunidades cristianas durante los últimos años. Algunos ven en ella una evolución necesaria para conectar con las nuevas generaciones, mientras otros consideran que se aleja de la verdadera esencia de la adoración. En medio de esta controversia, han surgido grupos que han adoptado este estilo y lo han llevado a un nuevo nivel, dejando una marca significativa. Entre ellos, uno de los más destacados es En Espíritu y en Verdad. Este grupo mexicano ha logrado, a través de su música, impactar a miles de personas, especialmente a los jóvenes, atrayéndolos hacia una experiencia de adoración más cercana y auténtica. Sin embargo, como muchos otros en el mundo de la música worship, En Espíritu y en Verdad ha tenido que enfrentarse a críticas y desafíos, equilibrando lo moderno con lo espiritual. Aunque este video se centrará en la historia y el legado de En Espíritu y en Verdad, no son los únicos en este camino. Como ya dijimos, en futuros videos exploraremos otras bandas, grupos y cantantes que también han sido protagonistas en esta tensión entre tradición e innovación dentro de la música worship. Así que no te lo pierdas, porque hay mucho más por descubrir. Este debate ha logrado dividir a iglesias enteras y a sus líderes, formando dos bandos bien marcados. Por un lado, tenemos a los que defienden la música worship como si fuera el Santo Grial. Para ellos, es una forma moderna y poderosísima de adorar a Dios. Dicen que conecta con las nuevas generaciones y hace que la adoración sea más cercana, más accesible, más cool, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hay de malo en un ritmo moderno, guitarras eléctricas y un estilo relajado? Nada. Al contrario, según estos defensores, todo eso lo hace más auténtico, más real para el día a día de los fieles. Los fans de este estilo creen que la música worship abre las puertas a una adoración más libre, más emocional. Dicen que esas letras simples y repetitivas son la llave para alcanzar un estado de comunión profunda. Vamos, que no necesitas mucho para sentirte más cerca de lo divino. Además, los defensores van más allá y aseguran que este estilo refleja la diversidad cultural de la iglesia moderna. Sí, señoras y señores. Dicen que la música worship es como un imán para atraer a nuevos creyentes. Rey de verdad, Rey de salvación. Con esos ritmos frescos y letras pegajosas, ¿quién no se sentiría tentado a unirse? Ahora, del otro lado del ring, tenemos a los críticos, quienes ven todo esto con ojos de preocupación. Para ellos, la música worship es casi una traición, una secularización del culto. ¿Ritmos modernos? ¿Estilos actuales? Eso no es adoración, es distracción. Según este grupo, la atención se desvía de Dios y se pone en las emociones, dejando de lado el verdadero significado de la adoración. Pero la cosa no termina ahí. Los detractores también sienten que esas letras tan simples y repetitivas podrían llevar a una teología superficial. ¡Ojo! Ellos creen que esa falta de profundidad en las canciones termina afectando la espiritualidad de quienes las escuchan. Por eso, son firmes defensores de los himnos tradicionales y la música más conservadora, a la que ven como más solemne, más respetuosa y mucho más adecuada para el culto. Un debate candente que no se enfría tan fácilmente. Otra de las grandes preocupaciones es que la música worship, con sus megaproducciones y su estilo que parece sacado directamente de un concierto secular, termine por convertir la adoración en un espectáculo. Así es.
Algunos temen que, en lugar de centrar la atención en Dios, todo se vaya hacia los músicos, las luces, los efectos, y esa producción de infarto que te hace pensar, esto es un culto o un show en Las Vegas. Y, claro, esta controversia está lejos de apagarse. En muchas iglesias, aún se busca ese equilibrio perfecto entre lo tradicional y lo moderno, entre una teología profunda y una adoración emocionalmente accesible. Mientras tanto, la música worship sigue avanzando, evolucionando y retando las nociones clásicas de lo que significa adorar en las comunidades pentecostales y evangélicas. Y justo en el centro de todo este debate se encuentra el grupo en espíritu y en verdad, el equipo de alabanza principal de la Iglesia Vida Abundante en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en México. Un grupo que, sin duda, ha sabido encender tanto corazones como debates. Este grupo, en espíritu y en verdad, ha dejado huella en toda la República Mexicana, y no es para menos. Con temas como Te doy gloria y En tu luz, lograron lo que pocos, convertir sus canciones en himnos para iglesias pentecostales de toda Latinoamérica. Fue tu cruz la que me salvó. Y ojo, que no estamos hablando de cualquier cosa, estas canciones se escuchan en miles de congregaciones, son himnos de batalla. Pero no solo se limitan a sus propias creaciones, también son conocidos por hacer las versiones en español de temazos internacionales que ya sonaban fuerte en otros rincones del mundo. ¿Te suenan Sing 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 de Chris Tomlin o Rain Down de Delirious? Pues ellos se encargaron de llevarlas al público de habla hispana. Nada mal. Y si crees que eso es todo, te equivocas. El repertorio de este grupo también incluye versiones en español de grandes nombres como Hillsong United, Jesus Culture, Michael W. Smith, New Life Worship, Matt Redman y muchos más. Vamos, que este grupo no se anda con rodeos cuando se trata de traer lo mejor de la música worship al mundo hispanohablante. Ahora, la gran pregunta, ¿quiénes son realmente y cómo surgieron? Pero antes de contarte toda esta historia, tengo una pequeña petición. Si todavía no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Dale al botón de suscribir y no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y ya que estamos, déjanos un like que no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Dicho esto, vamos a lo que nos interesa. La historia de En Espíritu y en Verdad comenzó en un contexto que no muchos hubieran imaginado, un pequeño y casi improvisado encuentro de jóvenes deseosos de aprender más sobre su fe. Corría septiembre de 2001 y en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, un grupo de adolescentes de diversas partes de México se reunió en la Iglesia Vida Abundante, liderada por los pastores Enrique y Tita Bremer. Lo que en un principio parecía ser una simple reunión de jóvenes inquietos, se transformaría en el nacimiento de un movimiento musical que trascendería fronteras. Estos adolescentes, con una pasión por conocer más sobre su fe, insistieron a los pastores para que los guiaran en la comprensión profunda de lo que significa la adoración. Enrique y Tita Bremer, aunque al principio dudaron, vieron en este grupo una oportunidad única de fomentar el crecimiento espiritual de los jóvenes. Así que, con la convicción de que Dios estaba moviéndose en medio de ellos, accedieron a su petición y comenzaron un proceso de preparación que marcaría sus vidas para siempre. Lo que siguió fueron meses de intenso aprendizaje. Los jóvenes no solo se dedicaron a estudiar la Biblia, sino que se sumergieron en un viaje de descubrimiento a través de la música y el arte. Escucharon innumerables canciones de alabanza y adoración, analizaron las letras, los estilos y los mensajes. Vieron videos de conciertos, conferencias y predicaciones que les ayudaron a comprender lo que significa adorar a Dios de una manera auténtica y profunda. No era solo un proceso teórico, también compartieron experiencias personales, testimonios de fe, y en cada reunión crecía más y más en ellos el deseo de experimentar a Dios de una manera más cercana. Lo que fue realmente sorprendente es que este grupo de jóvenes, que venían de diferentes contextos, comenzó a experimentar un despertar espiritual. Según ellos mismos cuentan, lo que brotó en sus corazones no fue solo una curiosidad pasajera,
sino una auténtica necesidad de adorar a Dios de una manera fresca y novedosa, algo que no se limitara a lo tradicional, pero que tampoco se apartara de los principios fundamentales de su fe. Empezaron a sentir que la música que conocían no era suficiente para expresar lo que llevaban dentro, y así nació en ellos la idea de crear un estilo de adoración que fuera más relevante para su generación. Las reuniones no eran nada formales, en realidad, eran un espacio de libertad, donde podían experimentar con sonidos, melodías y palabras, siempre buscando cómo conectar lo que sentían en sus corazones con una expresión genuina. Fue en esos encuentros, en medio de guitarras acústicas, voces juveniles y momentos de oración profunda, donde empezó a germinar lo que más tarde se conocería como en espíritu y en verdad. He probado y quiero más. Lo que comenzó como una búsqueda personal, pronto se convirtió en un movimiento compartido que, sin que ellos lo supieran en ese momento, cambiaría la forma en que muchos jóvenes en México y América Latina se acercan a la iglesia. Y es justo en ese punto donde empieza la leyenda de En Espíritu y en Verdad. Pasados unos meses, como por arte de magia, comenzaron a suceder cosas que llevaron a la creación del equipo de alabanza En Espíritu y en Verdad. Su primer gran encuentro fue en 2002, y ahí es donde todo realmente despegó. La forma de adorar de la Iglesia Vida Abundante de Parral empezó a hacerse notar en todo México. ¿La clave? Un evento abierto llamado En Espíritu y en Verdad. Durante ese evento, grabaron su primer álbum en vivo, que terminó dando nombre oficial al grupo. Desde ese momento, empezaron a viajar por todo el país y más allá, compartiendo su nueva manera de adorar, y vaya que la gente lo recibió con los brazos abiertos. A lo largo de los años, el grupo ha lanzado varios álbumes en vivo que han dejado una marca profunda en la música worship. Su primer disco, En Espíritu y en Verdad, La Hora Viene y Ahora Es, llegó en 2003 y apenas fue el principio. Después vino Ha Vencido, Ha Triunfado en 2005, seguido de Luz y Salvación en 2006, que fue todo un éxito, con temas como En Tu Luz y Te Doy Gloria que se volvieron clásicos. El grupo siguió creciendo, y en 2007 grabaron Glorioso Rey en el imponente Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, un momento inolvidable. Dos años más tarde, en 2009, lanzaron Amor Asombroso, y en 2010, Tu Reino Aquí. Pero no se detuvieron ahí, en 2012 nos sorprendieron con Incontenible Es Tu Amor. Y por si fuera poco, también tienen 4 DVDs que documentan sus conciertos y eventos más importantes. Empezaron con En Espíritu y en Verdad en 2003, luego vino Luz y Salvación en 2006 y Encuentro, Glorioso Rey en 2007. En 2011 lanzaron Encuentro 2010, una generación cara a cara con Dios, capturando ese momento en el que miles de jóvenes se encontraron con su fe de una manera única. Este grupo no solo ha lanzado canciones, sino que ha construido una experiencia de adoración que sigue inspirando a miles de personas en todo el mundo. Increíble, ¿verdad? Pero no solo eso, en 2012, la banda dio un giro con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Incontenible Es Tu Amor, un trabajo que sorprendió a muchos. El disco trae 11 temas de pop rock llenos de energía y, como toque curioso, una canción de country and western tradicional llamada Perla de Gran Precio. Un cambio de ritmo que nadie se esperaba. Me llena de gozo dejarlo todo. Luego, en septiembre de 2013, llegó su noveno álbum, titulado Piedras Vivas, donde dos temas destacan con fuerza, Habitación y Gracia Sublime Es, una versión en español del éxito en inglés This Is Amazing Grace de Phil Wickham. La banda no dejó de experimentar con sonidos y estilos, y vaya que lo hicieron bien. Para 2015, sorprendieron con 2 sencillos acústicos en su estilo Worship Sessions, lanzando No Puedo Callar y Fue Tu Cruz, que además llegaron acompañados de videoclips. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un pequeño adelanto que publicaron en sus redes sociales. En ese clip interpretaban Ven con tu fuego, una canción que, aunque fue vista por muchos, nunca llegó a ser lanzada en su versión completa. Una verdadera curiosidad que dejó a sus seguidores con ganas de más.
Finalmente, en marzo de 2016, lanzaron su producción No Puedo Callar. Este álbum incluyó varias adaptaciones al español de éxitos conocidos, como Por Siempre, originalmente Forever de Carrie Job, Rojo Fue Tu Amor, una versión de The Cross, Love Ran Red, de Chris Tomlin, Emmanuel de Martin Smith. Y Vivo Estoy, una adaptación de Raised Alive de Elevation Worship. Un disco que mezcla lo mejor de la música worship internacional con su inconfundible estilo en español. En 2019 lanzaron Te Seguiremos, un álbum que fue muy bien recibido por sus seguidores. Finalmente, en 2023, salió a la luz su álbum en Spotify Rey de Justicia, Perfume a tus pies, con temas destacados como En tu luz y Cantamos Aleluya. Pero el grupo tuvo que enfrentar una terrible situación en 2021. La comunidad de En Espíritu y En Verdad sufrió una gran pérdida con el fallecimiento de Rodrigo Barrera. Rodrigo, conocido cariñosamente como Rodri, fue uno de los primeros en entregarse por completo para impulsar el movimiento de adoración que hoy representa el grupo. Su voz, sus composiciones y especialmente su profundo corazón para la adoración llevaron a muchos a un encuentro personal con Cristo. A lo largo de los años, Rodrigo se convirtió en una pieza fundamental dentro del equipo de alabanza y su pasión por Dios marcó a quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo. Su partida dejó un vacío en el grupo y en la comunidad que lo conocía, pero su legado continúa vivo en las canciones y el espíritu de adoración que tanto amaba. Aunque ya no esté presente físicamente, la influencia de Rodrigo sigue resonando en cada canción que conecta a las personas con la presencia de Dios. Su recuerdo perdura y su ausencia se siente profundamente entre quienes lo admiraban. Muchos están convencidos que fue uno de los primeros en darlo todo por levantar este movimiento de adoración y su legado. Sin duda para muchos esta partida deja un vacío enorme, pero están convencidos que su influencia continúa tocando vidas. Rodrigo será siempre recordado y extrañado por quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y ser testigos de su entrega incondicional a Dios. Al final del día, esta discusión sobre la música worship sigue siendo tema de debate. Algunos defienden lo tradicional, mientras que otros, especialmente las nuevas generaciones, buscan nuevas formas de alabar y adorar a Cristo. Y ahí es donde entra el papel de grupos como En Espíritu y En Verdad, quienes, en opinión de muchos, han sabido conectar con el corazón de miles de jóvenes a través de su música fresca y contemporánea. No cabe duda de que su estilo, en opinión de sus seguidores, ha ayudado a muchos a acercarse más a la iglesia y a vivir su fe de manera más auténtica y personal. Pero, como siempre, la opinión que más importa es la tuya. ¿Qué opinas sobre la música worship y el trabajo de grupos como En Espíritu y En Verdad? ¿Te sientes más conectado con lo moderno o prefieres lo tradicional? Cuéntanos en los comentarios, nos encantaría saber tu opinión. Y con esto llegamos al final de este video. No te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Y si este video te gustó, compártelo con tus amigos para que más personas se unan a esta comunidad. Gracias por acompañarnos hasta aquí, te deseamos lo mejor y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.